Gracias, mil gracias por acompañarnos. Ya ustedes ven ahí las imágenes. Sí. El hombre está en campaña. En sí. sí. campaña, campaña full. En campaña por, full. por todos los medios a su alcance. Se trata sí. de Domingo Contreras, un hombre que no necesita presentación. Uh -huh. Domingo se acaba la campaña. Bueno. Quedan apenas tres días de campaña. Uh -huh. Cuatro días. Eh, las elecciones son dentro de seis días. Así es. Eh, cuéntanos un poco cuál es el aprendizaje de este proceso de contacto con la población que ha estado realizando? Y mira, en el caso nuestro yo creo que hay dos dimensiones que han sido sumamente importantes. En el plano político eh, habernos propuesto eh, poder compactar una alianza que tenga también un sentido de contacto con los con las demandas principales que tiene la, la ciudad de Santo Domingo y ese es un proceso que iniciamos, que en su principio eh, era un reto importante. Y hemos terminado con el reparto. Eh, y con hermanitos. Han terminado sí. con hermanitos. Sí, sí Porque no. veía ayer a, a tu antiguo líder, sí. Leonel Fernández, feliz de que eh, Domingo eh, sea el candidato. Bueno, eso es una cosa importante. Y, y Miguel, que no lo veo. No, Miguel también. Miguel hizo un acto importante. Conmigo sí, pero y no, anda en la no anda en la. Ah, porque. Está contigo. Sí, pero, pero el PRD, de verdad, que hemos. Y, ¿Y, la, y la candidata. La, la, la Tenemos la candidata vicealcaldesa, uh -huh. que es su vicepresidenta. Es es amiga mía. ya sí, su, no su papá. No, Yané, una, sí, sí. una tremenda. Una tremenda. No solo Un técnica, una política, una mujer comprometida con la causa del país. Una política con que a lo largo del tiempo ella se conectó con Peña Gómez. Yo, Yané es ya una Peña Gomista, una persona con una visión social y de participación social de la política, que es muy importante. Domingo, se, se, se reveló en la semana pasada una encuesta del Centro Económico del Cibao, que te coloca en mala situación, ahí. ¿eh? ¿De quién? De la refinería dominicana dominicana del centro del Cibao. Bueno, el, 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 déjame decirte, la, la, el centro del Cibao está haciendo encuestas hace décadas. No, no, hace, de, hace décadas y, y no solo eso. Yo, yo, he pegado muchas veces. Yo, mira, pero hace, tiempo, claro, que su hace sub, sub, tiempo que hace el líder tiempo, de, esa, de esa encuestadora es un hombre de hace tiempo que puso una no, sangre. Un Él debió cambiar de, de, de actividad. Yo le decía en el grupo Corripio cuando tuvimos la oportunidad que esta esta campaña ha carecido de una encuestadora neutral, que pudiera dar unos resultados, porque cualquier encuestadora que su propietario sea un funcionario del gobierno, está sí. descartada su credibilidad. La pueden utilizar para trabajo interno, pero como propaganda, ya nadie es tonto en este país. Es como que digamos que una encuestadora sea de un miembro del PLD o de la fuerza del pueblo y me dé ganador a mí, la gente de la oposición sí. no lo va a aceptar como he visto bueno. Yo creo que en gran medida. Nosotros tenemos los números y la verdad que hoy estamos encabezando la simpatía de los capitaleños. Y ha pasado con las dos candidaturas de las alianzas, tanto con Omar Fernández como con Domingo Contreras, porque hay una realidad. Mira, Adalberto, esta, esta administración, son temas complejos, pero esta administración, cuando aquí recibió Carolina, la capital, hace cuatro años, nosotros los capitaleños perdíamos hora y media en tapones. Hoy, cuando ella entregue, perdemos tres horas. Es decir, ella in, en este periodo, sus medidas para mejorar con lo que ella se comprometió en su plan de gobierno, no han, han hecho lo contrario. Sus principales uh -huh. medidas, la ciclorruta, no, no, no pegó, no tuvo el efecto. Comenzó algo que hay que hacer, que fue el tema de los pares viales, pero lo dejó a mitad. El tema de los semáforos inteligentes fue un proyecto fallido con un con Hugo Veras, que era su secretario general, y que de alguna manera ya le descargó la política de tránsito y movilidad. Tú agarras el tema de las inundaciones y el drenaje de la ciudad, que en principio ya lo calificaba como odioso, ha terminado convirtiéndose en un factor de pérdida y miedo en la ciudad. Lejos de mejorarlo, se ha deteriorado, y las inversiones que ha hecho en la ciudad, como el malecón, lejos de aprovecharla para incrementar la capacidad de drenaje, Simplemente fue un despilfarro en el que no aprovechó una intervención de ese tipo. Y no digamos el descuido de todo el mantenimiento, incluyendo áreas como la Nuña de Cáceres, etc. Recibo sólido. La, la circunscripción 3 está llena de basura, desde su estación de transferencia hasta las esquinas. La gente los domingos tiene que disfrutar en los colmadones y las aceras en medio de la basura. El drenaje, el drenaje sanitario que debió impulsarse una interconexión Pero esto no le reconoce nada Carolina ni siquiera lo del malecón no lo, es que los, lo, los parques es que, lo, es que no atacó los principales cuatro problemas que ella misma no fue yo ella ella porque de qué se trata una campaña política de presentar soluciones a las principales problemáticas que tiene una ciudad de hecho esta campaña yo creo que que una de las contribuciones que va a hacer la Alianza Rescate RD es haber identificado en el IPI, en el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria, un instrumento financiero que nos permita construir un sistema, digamos, permanente de. Pero la, el, ese impuesto no llega a los ayuntamientos. No, pero ese impuesto es de vocación municipal totalmente en todas las sociedades. Y de hecho se si había. Dicho, la, la idea entonces es. Hacer una es, ley para, una ley para, para que... especializarlo como un fondo mira ya logra ese, ese bueno en la capital se recauda así no aquí, cua, aquí son 4 mil, 4 mil millones solo por esa vez? sí al año eh, por, no con ese recurso especial lo maneja el gobierno central sí, sí maneja el gobierno central. pero le vamos a quitar este problema al gobierno central porque recuérdate que el mismo presidente Luis Abinader y es fácil no, <laughs> porque no, el problema viene con sí. pero logramos y me gustaría que vieran la imagen, como todos los líderes de la oposición, y ahí está el próximo presidente de la República, uno de ellos le tocará compartir y de alguna manera eh, firmar esa ley. Yo creo que la oposición en la capital, ningún presidente, ninguno de los líderes de la oposición, podrán legarle un nuevo noviembre negro a esta ciudad y decir que no fueron capaces. Habiéndole. No, el eh, Domingo, una, una herramienta como esa. Guardemos también el apego a, a la rigurosidad. Lo, lo que ocurrió en los 2 de noviembre, son 2 de noviembre, en la capital de la República del país es algo totalmente inusual, excepcional. Nunca como en esos noviembre ha quedado tanta agua ¿Y en, en tan, tan poco, poco tiempo, tiempo? En, pero, en la capital. Y no. eso, eso lo, lo que ocurrió aquí lo hemos visto en Nueva York. Lo hemos visto en Francia, en París, en ciudades grandes de Europa. Ahí, cuando pasan fenómenos de trancos. Ahí estamos totalmente de acuerdo. El primer noviembre fue un hecho inesperado, el segundo noviembre no. Estábamos avisados. Las inundaciones son. son ocurren en cualquiera. ¿Cuál es la diferencia? La Pero en, la, en el segundo noviembre se desprendió y ahí fueron los muertos. No, los dos. En el primer noviembre tuvimos 10 personas. Sí, sí, ya lo sé. Pero no, no Pero me en, el, en el primer noviembre fueron ahogados en distintos puntos. puntos. Aquí sí, fueron muy localizados y fue una pared que se construyó un gobierno. En el que tuvo Pero el tema había un tema de mantenimiento y hubo un tema también de no prevención, de cerrar toda la parte de so toda la parte soterrada, había que cerrarla. Que ahí viene el tema, ¿qué ocurre en Nueva York? Que hay un protocolo sí. para ese tipo de anuncios atmosférico, hay un protocolo que se pone en marcha uh -huh. y todo ese tipo de vías se cierra. La inundación, ¿cuál es el tema de la inundación de tener infraestructura en condiciones? Es lograr desaguar, hacer el drenaje en el menor tiempo posible. Nadie puede evitar los fenómenos naturales. Lo que tenemos uh -huh. que hacer es adaptarnos, porque lo peor que podemos hacer es aceptar que estamos en el cambio climático. Por eso cuando yo digo, ¿cómo es que no se reflejó en la política del ayuntamiento en una inversión como la del malecón? la necesidad de abrirle una cinta al perfil del Contén para ampliar su capacidad de drenaje, porque lo que te quiere decir es que el ayuntamiento no ha interiorizado que vivimos en otro periodo climático. Fíjate, claro. por ejemplo. Pero hay un tema también eh, muy serio que tiene la, la República Dominicana, uh -huh. lo tienen todos los municipios, es la, la ausencia de un sistema cloacal eficiente y el tratamiento de las aguas residuales. Aquí las ciudades que lo bueno, incluyendo Santo Domingo, que permanecen casi siempre dañadas, a las pocas que existen en algunos sectores, pero la mayoría, la inmensa mayoría de los municipios carecen de sistemas acuálicos y los residuos de, lo, de las ciudades, incluyendo la de aquí, van a los acuíferos. Aquí todavía el Río Isabela, es correcto. Eh, Osama, y la el Malecón. Mira, recibe yo, un gran parte no, recibe yo creo que y no es de ahora. Yo creo que ahí hay, tiene que haber un enfoque en tres direcciones. En lo inmediato, cómo los sectores de mayor ingreso eh, a, a, resuelven el servicio eh, cloacal, con camiones que debieron estar dirigidos a la planta de tratamiento que está en la Jacobo Masluta, que tampoco eh, la casa ha hecho su rol, porque terminan en, tirados en duquesa y terminan devuelto otra vez por, por el río, que yo creo que es un tema en el que tenemos que tener un enfoque más uh -huh. integral del tema de saneamiento de la ciudad. Y el otro tema que yo creo que, eh, por mi propia experiencia, a mí me gustaría que se aprovechara, porque me, como me tocó liderar la ley de residuos sólidos, probablemente si uno de los dominicanos que me he dedicado a aprender de este tema, a mí me gustaría ayudar, dado que ya hay medidas y que hay recursos y que yo creo que hay una vocación colectiva a que generemos un destino final, que no es uno, yo pienso que pueden ser dos destinos finales para el manejo de los residuos del Gran Santo Domingo, porque ya hay una, un préstamo que se aprobó en el Congreso Nacional, uh -huh. ya hay una normativa que genera un fondo para pagar y liberar inclusive a las finanzas municipales de los ayuntamientos en ese pago, que es muy importante. Y yo creo que el ayuntamiento, ahí sí, el ayuntamiento y la CAS tienen que crear una red de camiones succionadores para los sectores más populares. Yo te digo, por ejemplo, un sitio como Guachupita. Tú entras a Guachupite, esos edificios tienen colapsado uh -huh. su sistema cloacal. Tú entras a los edificios y en, en, la, en la parte central del edificio sí, se ve... Y, y el olor también... No, no, y <laughs> Habla tú, mucho. Mira, yo ayer San Carlos, detrás del Club de San Carlos, en, la, en el área de las floristeras, ahí hay una, un sistema cloacal uh -huh. tirando agua cloacal uh -huh. hace, hace meses. Esa agua cloacal pasa por el frente de la casa. Entonces, y el tema del de, 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 de famoso mercado de la Duarte, que no ha habido alcalde, no ha habido eh, capaz de higienizar eso, de sanear eso eh, y de ordenar eso, porque es un desorden enorme. Mira, yo creo, no solo el de la Duarte, los mercados, porque se hizo una inversión sí. importante en Cristo Rey, tiene una buena infraestructura que hay que terminar de darle toques de mantenimiento. Dirán, Pero se mantuvo el mercado marginal, nunca se eliminó. Eh, correcto. Eh, ahí, ahí está el tema de determinar esta integridad, porque en, si la ciudad de Santos mira, por ejemplo, ahora mismo, con el alto costo de la vida que hemos tenido en este periodo, si las personas pudieran aprovechar más, más los mercados, en muchos casos representa un y alivio en la canasta familiar sí, para claro. tú crear, uh -huh. digamos, un presupuesto de enfrentar el costo de la vida en la asistencia al mercado. Entonces, mira lo que yo veo. Pero tú te has dado una vueltecita ahora por no, el mercado no, de no, la Yo conozco muy profundamente estos ¿Y mercados. ¿Qué pasó? Porque Roberto Salcedo no, no, no pudo no que... enfrentar esto. Inclusive, se hizo en, en Villas Agrícolas un mercado nuevo. Es que tú hablaste es... de los mercados nuevos. Pero no se, no se trasladó a, a, a los mercaderes. De, de este viejo mercado, que ya que le dicen y que el mercado nuevo. Uh -huh. Es viejísimo. Yo, a, a esa instalación, ¿por qué? Se resistieron muchos. No, no resistieron. porque la, la, el propósito de esa instalación que está abandonada, que se invirtieron... Un dineral... 12 millones de dólares. Con préstamo. 12 millones de dólares. 12 millones wow. de dólares el estamos mercado, pagando. No, el mercado está ahí, se compró un terreno que era la famosa antena de wacal Rodríguez. La idea era trasladarla los productos cárnicos a ese lugar. Porque después, recuérdate que la CAS hizo un sistema de, de, de recolección de agua, de descarga sanitaria en la Máximo Gómez, que es la planta que está en la Jacobo, que esto debió interconectarse para generar todo un saneamiento en este entorno. Yo creo que hay que volverse a sentar con... ¿Por qué no los... se hizo eso? Bueno, pues eso yo es estaba que en haga. el ayuntamiento. No, no, bien. porque recuérdate que vino la... Esta gestión pasó entera. Hay ocho... Hace, se entregó al final del, 2000, del 2016, 2015, de modo que han pasado nueve años. Uh -huh. Y especialmente esta gestión no le puso la mano al mercado para nada. Pero, Entonces, pero yo, que yo, pero yo el, quiero el, ir... Ese mercado se, lo comenzó el gobierno de Hipólito. Recuerdo que era un préstamo con, con España y era un modelo similar al que ocurría en España. Se construyeron las edificaciones, incluyendo... El famoso mercado de. No, el Merca Santo Domingo. El Santo Domingo se supone que era para eh, abastecer a los otros mercados, las redes de mercados. Correcto. De la capital. Pero eso no funcionaba así. No, no funcionó. Y hay que entender: vamos a asumir el mercado en la dinámica real que tiene. Porque Mercado Santo Domingo está funcionando, ha ido creciendo. Pero no como se concibió como un sistema de mercado mayorista. Mm -hmm. Realmente el claro. mercado de la Duarte sigue jugando su rol. Ahora, ¿qué pasa? Que hay dos o tres acciones que hay que hacer y hay que hacerlas con los mercaderes. Por ejemplo, el mercado necesita un sistema de parqueo, porque todos los dueños de, de, de negocios van con los parqueos. El parqueo que tiene es insuficiente. Entonces, si los propios propietarios de las casilla toman el parqueo como los clientes cuando van al mercado, que es una zona de por lo demás muy, muy agitada, uh -huh. con, una, con, una, con una gran congestión, entonces primero hay que enfocar un terreno que se pueda hacer un parqueo, que tenga, ¿quiénes deben ser los propietarios del parqueo? La Asociación de Comerciantes, el ayuntamiento lo tiene que acompañar para poder generar un tema de seguridad y control para que los clientes que vayan al mercado puedan tener un área de carga, de carga, e ir, parquearse con seguridad en el entorno. Otro elemento que yo pienso que debemos hacer en esta, en esta etapa, yo haría... Una licitación para todos los mercados, pero especialmente para una recolección separada de la porción orgánica, con una compotera. La empresa que gane esto tiene que tener La mayoría una... de los desechos ahí son orgánicos. orgánicos. Son orgánicos y limpios, sin mezclar la parte orgánica, porque la casa. Pero pues, permitimos que se pudran ahí. No, Ese es el, mismo, tema. En entonces, el tema. Entonces mercado. tenemos que ir a una limpieza. Y yo creo que una, una iniciativa que se tomó en su momento, que era la co- el comanejo uh -huh. de los fondos del mercado. Yo creo que hay que sentarse con los mercaderes para que ellos gestionen ese fondo conjuntamente con una persona que el ayuntamiento eh, designe cuáles son los recursos que necesitamos para hacer un mantenimiento adecuado, con, para tener equipamiento que nos uh -huh. no permitan lavar el mercado y hacer una mejora. Yo creo que hoy todos tenemos que aceptar que hay que hacer una mejora del mercado con los mercaderes, pero que hay un tema de organización desde el entorno del mercado, desde los parqueos, manejo de la basura, el tema de, lo, de la parte sanitaria del mercado, porque aún ese mercado es la gran zona franca de todos los sectores de la Sursa, Capotillo, Simón Bolívar y de la interconexión con, lo, con muchos sectores productivos del país. Entonces ese mercado eh, juega un papel demasiado importante. Por ejemplo, hay temas que yo creo que podemos terminar de resolver en el mercado. Recuérdate, una vez teníamos un tema con los caballos pero el acceso a vehículos más económicos terminó resolviendo el tema de los caballos y los caballos se desaparecieron ¿Cómo? y los desaparecieron ¿no? sí ya no ya no hay y hay por ejemplo todavía formas de, de triciclo etcétera que nosotros podemos todavía con muchos de esos propietarios encontrar mejores soluciones que ayuden también a agilizar el transporte en ese entorno yo creo que es el momento si la capital se quiere quiere proyectarse para convertirse en una zona que reciba 2 millones de turistas, porque nosotros tenemos que impulsar la capital como un destino turístico. Tiene que tocar ese lugar del mercado, pero también el mercado de la mella. Porque... Pero esta, para terminar con esto, ¿qué haría el, el Domingo Contreras siendo alcalde? Con la nueva instalación, la nueva no, que ya también es bien. su tiempo. Ese mercado, tema. esa instalación donde invirtieron esa cantidad de dinero, 12 millones de Coloca, dólares. Colocar de dólares. Colocarlo, todo el manejo de la carne en ese lugar, darle el toque porque. Pero los lo, 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 lo mercaderes de ahí no quieren. Se no, resisten. pero. Pero eso no. hay, que, hay que probarlo. Ahí no es que, que va, muela y no es muela. No, no no, es. Pero, no, no, yo lo he conversado con ellos. Ellos pusieron algunas condiciones de lo que hay que sentarse a hacer. A crear las condiciones conjuntamente con ellos. Porque realmente, si se crean las condiciones, ya está demostrado en el mercado que sus compradores, si hay lugar para parquearse si y lugar adecuado, la gente va a comprarle. Porque aún el mercado sigue siendo el centro de mayor venta y abasto para todas las redes minoristas y para mm. mucha gente que asiste al mercado. De modo que aún. El mercado ha sobrevivido y ha convivido. Ha sí. No, ya ha convivido como un centro que mueve el sí, mayor a qué, a centro qué precio, agrícola. precio? qué precio? Porque eh, eh, cruzar eh, por ahí, ir ahí, ir, eso, eso es, caótico, caótico. Entonces, es terrible. Entonces, ahí está el reto con ellos de poder organizar el mercado. Yo creo que es un tema fundamental. Ahora, hay un tema también esencial que tiene que ver con todo el tema de transporte uh -huh. en sentido general de la ciudad. Que yo digo, nosotros tenemos que reducir la cantidad de entaponamiento. Hoy utilizamos tres horas diarias para poder trasladarlo. Y algunos usan más. El que vive en el perfil de los girasoles, los peralejos, la prolongación de la Colombia, que es como una nueva pieza. Pero el ayuntamiento realmente tomado en cuenta, en función de lo que dice la ley, para el ordenamiento del tránsito. Es que el ayuntamiento, cuando se creó la ley y se generó el Intran, el entrar en el órgano rector los ayuntamientos son los órganos ejecutores de la esta, política del de territorio la verdad es que tenemos serios problemas entonces mm. que yo, yo lo he estado conversando porque esta es una experiencia que se hizo en algún momento, las grandes empresas mm. que mueven el transporte de carga, que es uno de los factores mm. del entaponamiento mm. en la ciudad hoy en la manera, la logística que tienen que usar en este nivel de entaponamiento, tampoco le conviene a ellos Aquí hay que hacer una mesa que mezcla el sector privado, uh -huh. sector transporte y los actores, yo digo de la, de la capital, porque las grandes empresas deben utilizar el horario nocturno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Antes lo habíamos hablado, pero siempre la empresa decía: ¿Quién me va a recibir la mercancía a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana para Oye. yo trasladar la mercancía? Pero Don hoy. Domingo, se nos acaba el tiempo. Sí. Yo quisiera que le enviaran un mensaje final. Uh -huh a los electores. Mire, yo creo que la capital eh, tenemos una oportunidad eh, el próximo domingo 18 de generar unas nuevas autoridades que enfrenten el drenaje de la ciudad, que lideren ese proceso, que lideren un cambio en el manejo de la basura. He dicho que le pongamos un precio de un peso a la botellita plástica y nos decidamos recuperar 500, 600 millones de botellas plásticas para crear una industria del PET en la República Dominicana y particularmente en la capital, que es el mayor generador de este material. Que decidamos sentarnos en una mesa a reducirle el tiempo al entaponamiento, a promover el cuidado de los usuarios del transporte colectivo, especialmente el metro, que ya va generándose esa cultura de personas que caminan hacia la parada del metro y desde la parada hacia su centro de trabajo o estudio. Pero que esa acera estén en condiciones, estén iluminada, que Espejadas. tengamos un circuito de vigilancia policial para que fortalezcamos el uso peatonal de la ciudad y tengamos ese sentimiento de seguridad, pero también de salud que nos permite caminar. Yo espero que asistamos en paz, en tranquilidad, masivamente a votar el próximo domingo 18. Domingo Contreras, como municipalista, como ambientalista, quiere trabajar por su ciudad, estoy listo para con ustedes encabezar un proceso de sostenibilidad de la ciudad de Santo Domingo Bueno, el hombre aprovechó su tiempo Sí, ¿eh? no, él lo ha aprovechado, <laughs> él es de los pocos lo candidatos que va a los medios, muy bien <laughs> eh, Damas y caballeros, muchísimas gracias por sus atenciones será mañana cuando volvamos a encontrarnos aquí en otra entrega de este su telediario 1. mil gracias oh, Gracias a sí. ustedes <laughs>